España, 1936-1939, la Guerra Civil. A lo largo del siglo XIX, mientras las grandes potencias coloniales como Inglaterra y Francia aumentan su hegemonía en el panorama internacional, España atraviesa una profunda crisis que le lleva a perder sus últimos territorios de los que había sido su imperio. En pocas décadas, de hecho, conquistan la independencia las antiguas colonias de América Central y América del Sur. De México a Argentina. En 1898, dos insurrecciones, primero en Filipinas y luego en Cuba, provocan una guerra desastrosa contra los Estados Unidos. Una guerra relámpago de apenas 3 meses se libra entre mayo y julio en selvas y zonas pantanosas, entre los marines estadounidenses y lo que queda del ejército colonial español. La paz de París, en diciembre, decretará la retirada española de Cuba y la cesión de Puerto Rico, de las Filipinas y de la isla de Guam a los Estados Unidos. A principios del nuevo siglo, a España no le quedan más que las guarniciones de Canarias y de Marruecos. España falta también a la cita con la Revolución Industrial, a diferencia del formidable progreso social y económico que atraviesan todos los demás estados europeos durante la segunda mitad del siglo XIX. El resultado es un país profundamente agrícola, con las excepciones de Barcelona, Bilbao y algunas zonas del norte. Incluso una nueva nación como Italia, nacida hace apenas 40 años, la supera con creces en cuanto a actividad, productividad y papel internacional. En 1914 consigue librarse de la gran masacre de la Primera Guerra Mundial. Pero a principios de la posguerra, en el país se agudizan aún más los desequilibrios sociales, regionales y de credo, lo cual fomenta el activismo de socialistas y anarquistas que crean duros lemas separatistas, especialmente en Cataluña y en el País Vasco. Como respuesta a las huelgas y a los altercados, en 1923 Alfonso XIII pone a la cabeza del gobierno al general Primo de Rivera, que disuelve las Cortes, proclama la ley marcial y ocupa Barcelona. E instaura más tarde una dictadura militar apoyada por el ejército y la Iglesia. Las elecciones de abril de 1931 ven, sin embargo, la clara reafirmación de los partidos republicanos. Alfonso XIII abandona el país sin abdicar y se exilia voluntariamente en Roma. En España se proclama la República. En la presidencia se halla un republicano moderado, el católico Alcalá Zamora, mientras que en el gobierno se encuentra Manuel Azaña. Comienzan los 5 años de duros conflictos entre los poderes conservadores y clericales que apoyan el bloque agrario representado por los demócratas cristianos, los falangistas y la Renovación Española, y las fuerzas progresistas que presentan posiciones fuertemente divididas, compuestas por republicanos, radicales, separatistas catalanes, socialistas y anarcosindicalistas con mucha fuerza en Cataluña. Además de los comunistas que, en cambio, juegan aún un papel secundario. Las derechas conquistan nuevamente el poder en noviembre del 33, mientras que el clima en el país es cada día más tenso, con huelgas y manifestaciones.
Finalmente, en febrero del 36, ganan de nuevo las elecciones los partidos de la izquierda concentrados en el Frente Popular. Se constituye un gobierno radical socialista liderado por Quiroga. Y en mayo, tras la destitución de Zamora, Azaña asume el cargo de presidente de la República. Pero hay un grupo de generales que no está de acuerdo. Salta así la chispa que dará comienzo a los 3 años de guerra civil entre los republicanos del gobierno legítimo de Madrid, llamados legitimistas, y los rebeldes, dirigidos por el general Francisco Franco, que no comparten la nueva gestión política del país, cada vez más anticlerical y fuertemente orientada a la izquierda. El 17 de julio de 1936, la guarnición militar española de Marruecos se levanta contra el gobierno republicano. Y en los días sucesivos, en muchas ciudades de la península, se dan pronunciamientos militares similares. El 18 de julio, Radio Ceuta transmite la frase en código: "En toda España, cielo despejado". Para los militares, es la señal del alzamiento. Parece una de tantas tentativas de golpe de Estado que caracterizaron la historia española de aquellos años. Pero esta vez, los insurgentes están liderados por un grupo de generales dispuestos a todo, que cuentan también con las tropas marroquíes y con el Tercio, la Legión Extranjera Española. Su primer objetivo es entablar relaciones con otras guarniciones destacadas en las ciudades españolas y que se han sumado al pronunciamiento. Entre el 18 y el 20 de julio, ocupan Sevilla, Córdoba, Granada, Burgos, Valladolid, Zaragoza y otras ciudades. Pocos días después de la sublevación, los rebeldes ya tienen en sus manos 29 capitales de provincia y pueden contar con el apoyo de unos 40.000 hombres del ejército, contra los 40.000 que han permanecido fieles a la República, la cual empieza ya a proporcionar armas a las milicias populares. Se desata el ataque al sur de España. En Burgos, los militares constituyen la Junta de Defensa Nacional y se dirigen hacia Madrid. El gobierno republicano mantiene el control de la aviación, de la marina y de una parte del ejército. Los insurrectos corren el riesgo de no lograr mantener las posiciones. En cierto modo, porque la parte más aguerrida y numerosa de sus fuerzas, que a partir de entonces se llamarían nacionales, se halla aún en Marruecos. Se trata de otros 45.000 hombres que no consiguen llegar al continente por el bloqueo naval impuesto por la Marina española. A estas alturas, es decisiva la intervención de la aviación alemana y de la italiana, que organizan un puente aéreo con la península ibérica, convirtiendo así a Andalucía en una cabeza de puente para la conquista de todo el país. Hitler y Mussolini toman parte abiertamente por los nacionales, a pesar de que, días antes, el duce estaba aún indeciso sobre si acoger las peticiones de ayuda que le llegaban del general Franco. Pero tras la toma de posición de los rusos y el envío de material bélico soviético al gobierno de Madrid, Mussolini decide enviar 10 bombarderos SM-81 que, tras haber puesto a la fuga el acorazado Alcalá Zamora, protegen desde el cielo el desembarque en Algeciras de los primeros 4.000 hombres. La guerra civil española adquiere enseguida dimensiones internacionales. La República también recibe ayuda extranjera.
pocas armas ligeras y algunos aviones de Francia. Y aviones, tanques y personal especializado de la Unión Soviética, que con sus comisarios políticos se encargará también de la organización de las famosas brigadas internacionales. Un barco soviético lleva ayuda a Barcelona. Hay en todo esto una gran y trágica paradoja. En el comunismo se expresan algunas de las ideas más nobles de esa generación. Rebelión contra la injusticia, deseo de paz, de libertad, de igualdad. Pero en el gobierno, el comunismo, de Stalin a Mao Zedong, de Olbricht a Ceausescu, se mostrará sanguinario y opresivo. Es una contradicción que, con tan solo mencionarla, provocará el naufragio de muchas vidas de honrados y valientes militantes. Por dicha contradicción se romperá, dicho sin retórica y literalmente, el corazón de varias generaciones de izquierda. A partir del mes de septiembre, para apoyar la República, empiezan a acudir los primeros voluntarios de todo el mundo. Así se forma el Ejército Republicano. El ataque franquista ha tenido lugar el 7 de noviembre. Las brigadas internacionales, por primera vez, toman parte en la batalla. Se encuentran entre las filas del batallón Garibaldi muchos italianos. Comunistas como Longo y Togliatti, socialistas como Nenni y liberal-socialistas como los hermanos Rosselli lideran las brigadas de justicia y libertad. Entre todos estos se hallan también George Orwell, Ernest Hemingway, enviado a España como corresponsal, que a tal ocasión dedicaría su exitosa novela Por quién doblan las campanas. A la cabeza, el batallón Telman, de los exiliados alemanes. Hoy en España, mañana en Italia. Proclama desde Radio Barcelona, Carlo Rosselli. Será asesinado junto a su hermano Nelo en 1937. En otoño comienza el asedio a Madrid. Y la sede del gobierno republicano se traslada a Valencia. Desde el principio de las hostilidades, las tropas nacionales se muestran más organizadas y parecen predominar. En cambio, el frente republicano es caótico y se divide en facciones. Combaten codo con codo socialistas, anarquistas, comunistas, autonomistas catalanes y republicanos. La convivencia es difícil y a menudo entre ellos se dan enfrentamientos de sangre, sobre todo entre anarquistas y comunistas. El socialista Pietro Nenni escribe en el diario el 5 de agosto. Vemos el rostro atroz de la guerra. 5 muertos aquí, aquí 7. Aquí la salita donde 17 oficiales rebeldes se suicidaron. Aquí la tapia, cosida a balazos, en la que fueron fusilados 26 cabos de la revuelta. Fernando de Rosa, un italiano que dirige un batallón de jóvenes socialistas, le dijo a Nenni: son chicos buenos, capaces de dejarse matar sin razón, o quizá de escapar sin razón. De Rosa caería pronto en combate. Esos chicos buenos tienen ante ellos un ejército profesional y veterano. A finales de diciembre, el intento franquista de ocupar Madrid fracasa. Por consiguiente, la ciudad sufrirá bombardeos aéreos durante varios días seguidos.
El 4 de septiembre de 1936, los nacionales ocupan Talavera y el 26 del mismo mes entran en Toledo para expugnar la fortaleza del Alcázar, donde se halla la Guardia Civil, los oficiales y los falangistas que se habían pronunciado a favor de los militares. Los defensores del Alcázar, dirigidos por el coronel José Moscardó, logran salir airosos. El episodio es épico y los hombres de Moscardó serán celebrados durante mucho tiempo. Mientras tanto, el gobierno republicano, a cargo del socialista Largo Caballero desde septiembre, hace un llamamiento a la solidaridad internacional. Francia e Inglaterra no se comprometen, pero la Unión Soviética sigue proporcionando armas y equipamiento. El segundo año de la guerra se abre con la ocupación de Málaga por parte de los nacionales, que siguen avanzando también en el norte, en el País Vasco y en Asturias, donde bajo el mando del general Mola consiguen vencer. En abril, la aviación nacional arrasa la ciudad de Guernica. Episodio recordado en la célebre obra de Pablo Picasso. Y el 19 de junio también Bilbao cae a manos de los nacionales. Ahora en manos republicanas no queda más que Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid, que será la última en capitular. En mayo de 1937, Largo Caballero dimite y le sustituye Juan Negrín. Los republicanos intentan una ofensiva a finales de año, pero no logran destruir las líneas enemigas, mientras que la flota de Franco, apoyada por unidades alemanas e italianas, tienen ahora el control absoluto de las costas. En el verano del 38, Franco prepara su ataque decisivo y decide concentrar a todos sus hombres en la orilla del Ebro, en la frontera entre los territorios ya ocupados y Cataluña. La batalla dura 4 meses. El 15 de noviembre, las milicias populares y republicanas ceden. El Ebro, el último obstáculo, ha sido superado y Barcelona cae el 16 de enero de 1939. Las tropas fieles al gobierno retroceden en bandada. El avance de los nacionales ahora es ya imparable. Gobierno, ejército y parte de la población abandonan la ciudad y huye hacia la frontera francesa.
Buscan refugio en Francia. Militares franquistas en la frontera. Pero, ¿por qué el gobierno del Frente Popular en Francia no interviene para salvar la República Española? Lo explicará León Blum, el primer ministro socialista. La guerra, dice, es el mal absoluto. De ella no puede venir nada grande ni noble. La izquierda no comunista es antifascista, pero con frecuencia es también pacifista. Ambas cosas no siempre hallan consenso. El 28 de marzo de 1939, Francisco Franco entra triunfalmente en Madrid. Y cuatro días después declara: a fecha de hoy, 1 de abril de 1939, derrotado y encarcelado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Termina así una guerra feroz, dura, sanguinaria, combatida sin exclusión de culpas. Una guerra también harapienta, como nos muestran las imágenes. Interminables columnas de soldados mal vestidos y mal equipados marchando por paisajes áridos, yermos, desolados. Pocos tanques, medios de transporte improvisados, poblaciones hambrientas y castigadas por los bombardeos, campos abandonados, ciudades destruidas. Muchos combatientes y mandos republicanos refugiados en la Unión Soviética, así como muchos generales rusos que habían combatido en la Guerra de España, tras la derrota militar conocieron el terror de la KGB. Evidentemente, los vencidos despertaban suspicacias y se temía que pudieran contagiar a los demás su enfermedad. En 1958, Khrushchev revelaría los nombres de algunos de ellos que fueron condenados a muerte por Stalin. Fueron liquidados, entre otros, el general Goriev, que había defendido Madrid, el general Griskin, jefe del Estado Mayor Soviético en España, el general Stein, jefe de la misión militar, el general Bersin, jefe del Servicio de Contraespionaje de la Armada Roja, el general Kleber, el embajador soviético en España Rosenberg e incluso el corresponsal de Pravda en Madrid, Mikhail Koltsov. No hay datos precisos del número de víctimas de Stalin entre los simples prófugos. Escapó esta suerte el líder de los comunistas italianos, Palmiro Togliatti, que había llegado a España en julio del 37, convirtiéndose así en el principal responsable político de la Internacional Comunista. Miles de ciudadanos se han dirigido a la estación para recibir a cada tren cargado de gloriosos combatientes de Mussolini y cubrirles de aplausos, reafirmando así los vínculos indestructibles de fraternidad consolidada sobre los campos del honor que unen los pueblos de Italia y de España. El papel italiano en el conflicto español fue determinante en más de una ocasión. Mussolini ayudó a los franquistas con artillería ligera y pesada, munición y 60.000 hombres, una participación muy costosa en términos de vidas humanas, con aproximadamente 6.000 bajas y también en términos económicos. Pero, ¿qué es lo que empujó a Mussolini a comprometerse tanto en esta aventura de la cual, echando cuentas, no obtuvo ninguna ventaja? Franco, además, no le devolvería el favor en la Segunda Guerra Mundial. Para Italia y Alemania había una profunda solidaridad con las fuerzas nacionales. Para Italia existía también la posibilidad de establecer bases navales en las Baleares para reforzar, junto a una España fascista, su posición en el Mediterráneo.
Cabe considerar, además, que durante la guerra, dentro de las fuerzas republicanas, el papel de los comunistas y sus lazos con Moscú habían ido aumentando. Fue el socialista Juan Negrín, ya ministro de Hacienda de largo caballero, quien decidió trasladar a la Unión Soviética gran parte de las reservas de oro de España. Esta decisión fue tomada cuando parecía que Madrid estaba a punto de caer a manos de Franco. Unas 400 toneladas de oro que jamás serían devueltos a los españoles. Asimismo, en esos años, los fascistas hablaban mucho del contagio revolucionario. Mussolini temía que una victoria republicana pudiera hacer temblar el fascismo en Italia. Hoy en España, mañana en Italia. Este había sido el lema de los hermanos Rosselli. Y por último, fue determinante la insistencia de Hitler, que sabía muy bien que Mussolini no había renunciado del todo a la esperanza de encontrar un acuerdo con Francia y, sobre todo, con Inglaterra. Una esperanza que alberga aún tras el final de las hostilidades y el triunfo de Madrid. Pero los eventos se precipitan. Apenas dos meses después, el Duce, con la firma del Pacto de Acero, escoge fatalmente su camino. Un camino que le llevará al trágico cumplimiento de su destino. Las cuatro películas del Instituto Luce que verán a continuación no son naturalmente documentos imparciales, pero nos ayudan a comprender algunos de los tantos aspectos de lo que fue un verdadero drama europeo, una especie de prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Arriba España fue rodado en 1937 y muestra los primeros pasos del conflicto visto desde las fuerzas de la Falange. Algunos momentos significativos de la película son la llegada de los franquistas a las ciudades conquistadas, representada como el principio de un renacer y del retorno a la vida. Y las imágenes finales que muestran al general Franco en el momento de su entrada en Barcelona, acogido por un mar de multitudes que le aplaude. Para describir el frente contrario, los autores eligen insistir en el tema de la profanación de los lugares de culto. Una multitud cegada por las pasiones fomentadas por falsas ideologías comunistas ha sembrado España de devastación y masacres, en una furia destructora que no respeta ni siquiera las imágenes de Dios. Las ciudades y el campo han sido sometidas a hierro y sangre. Iglesias, monumentos históricos, obras de arte, palacios, casas y granjas desaparecen arrasados por la ola de locura que se apodera de la gente que da rienda suelta a sus peores instintos. A partir de una reacción inevitable ha estallado la guerra civil, que ha penetrado en los hogares fomentando el odio. Del clamoroso incendio colectivo ha surgido la necesidad imperiosa de establecer un nuevo orden. Nace así el movimiento falangista español, que se propone reconstruir con la fuerza todo lo que la demencia destruye.
Voluntarios de ambos sexos, de todas las edades y condiciones sociales, acuden a alistarse en las filas de la nueva cruzada. Y a la locura destructora plantan cara con las fuerzas vivas de una fe y una civilización milenarias. Las mujeres cooperan activamente preparando todo lo que pueda servir y confortar a los combatientes por la causa. Calles y plazas se hallan abarrotadas de un ejército inconmensurable. El alistamiento de voluntarios de la Falange fundamenta y refuerza, con disciplina y apoyo mutuo, el partido del orden que ha lanzado su ofensiva. Thank you.
Cada día, nuevos prosélitos y nuevas victorias potencian las falanges que, en la exaltación de los valores religiosos y morales, nacionales y civiles, se proponen firmemente instaurar en esta martirizada España una nueva era de paz, de progreso y de justicia social. No pasarán. No pasarán. Era uno de los lemas de los republicanos españoles. Sin embargo, aquí, curiosamente, es el título de un documental del bando contrario. Es uno de los grandes ejemplos de la propaganda documentalística fascista, filmado con realismo y abundantes medios. Parece casi como si Luce, que lo estrenó en los cines en el 39, hubiera querido demostrar que se podía hacer un documental informativo serio, incluso en el régimen dictatorial. Lamentablemente, hoy en día solo quedan 3 de las 8 partes de la película original. La narración sigue la larga marcha de las tropas nacionales españolas y del cuerpo de expedición italiano que, desde Teruel, tratan de partir en dos la España republicana para poder llegar al mar y conquistar así Barcelona. Es el principio del fin de la guerra. Un buen motivo para que al Duce le interesase. En esta fase, las tropas italianas jugaron un papel clave, una de las razones que empujaron al Duce a realizar la película. A diferencia de lo que ocurriría luego durante la Segunda Guerra Mundial, esta vez el ejército italiano no tiene adversarios ni militar ni tecnológicamente superior. Es más, con frecuencia está muy bien equipado y dirigido. Es una máquina militar eficiente a su manera. La película nos presenta una guerra trágica, bien dirigida, pero desagradable.
Y este es quizá su principal mérito. En todo asemeja a un paisaje nórdico. Esa es la impresión que nos causa el frente aragonés, con el rigor invernal, desde el cual, entre malestares y dificultades sin igual, los legionarios se preparan para lanzarse sobre Teruel. Ambos objetivos serán alcanzados mediante acciones destacadas en el orden y en el tiempo, pero siempre precedidas por los reconocimientos de la infantería, cuyo radio de acción es cada vez mayor. La nueva estación encuentra las tropas en la llanura. La marcha es ahora rápida y fluida. A través de los pueblos conquistados, los legionarios se dirigen hacia la zona de las próximas operaciones. Y esta vez se tratará de una auténtica batalla. Teruel ha sido conquistada, pero nos encontramos tan solo en la primera fase de la empresa. El objetivo definitivo es la totalidad del frente aragonés. Y este descanso, a pesar de resultar fastidioso por la espera y la impaciencia, no es inútil, pues la batalla que se prepara será especialmente dura por la hazaña de la resistencia, por la cantidad de medios bélicos y por las posiciones que a menudo deben ser conquistadas y defendidas a la bayoneta. Las fuerzas nacionales y las fuerzas enemigas se hallan ahora frente a frente a ambas orillas del Ebro. Hay que cruzar el río y enseguida, algunas secciones del Cuerpo Militar de Ingenieros consiguen llegar con sus balsas a la otra orilla y tender rápidamente dos puentes. Si bien es sorprendido, el enemigo reacciona inmediatamente con violencia. Pero la mayor parte de la tropa y la artillería nacional logra pasar igualmente. Llegan los tanques, unos tanques de origen ruso, que no tienen nada que ver con los de los legionarios y que los rusos deberían reconocer, pues precisamente a ellos les fueron robados. La batalla se prolonga furiosamente hasta que los enemigos extenuados se retiran a toda prisa. Tras la victoria, una inesperada visita del general Franco infunde a este sector del frente aragonés un gran entusiasmo. La ocupación de Bujaraloz por parte de los nacionales obliga a los rojos a retroceder. Mientras que la vanguardia avanza y los ingenieros se disponen a sustituir un puente que los rojos destruyeron, de modo que la ocupación de Fraga se lleva a cabo sin pegar un solo tiro. El río divide dos regiones. Los nacionales pisan ahora suelo catalán. Cada vez se acerca más el primer centro importante de la región, Lérida. Pero la ciudad, aparentemente muy tranquila, demasiado tranquila incluso, esconde algunas trampas.
Es evidente que la evacuación no ha sido completa, como se deduce por las inusuales refriegas que surgen por las esquinas. Pero las últimas resistencias tampoco tardarán en ser vencidas. Por fin, la tranquilidad de la ciudad no es tan solo aparente. A los primeros escuadrones de la caballería les siguen las secciones de la Guardia Civil Nacional. La conquista de Lérida constituye ahora una seria amenaza para Barcelona y Tarragona. Pero hay que dirigir la acción más hacia el sur, si es que se quiere separar a Cataluña de la España Roja. Como siempre, cuando se ven obligados a replegarse, los rojos intentan destruir las posiciones abandonadas. Esta vez le ha tocado al puente sobre el río Guadalupe, pero el improvisado obstáculo no detiene el avance de los vencedores. El general Franchitti sigue complacido la acción incesante de la artillería sobre las posiciones enemigas, que tienen que ceder poco a poco ante el ímpetu de los nacionales. Y la línea por fin se destruye. Los legionarios finalmente pueden concederse una tregua para comer. Alcañiz es uno de los puntos más importantes del cruce de carreteras de la región. No hay que dar tregua al enemigo, y el avance hacia Calaceite se retoma inmediatamente desde la encrucijada de Gandesa. La valentía de los legionarios, que conocen el estímulo de tantas batallas y tantas victorias, hay aquí una nueva ocasión para manifestarse e imponerse con una acción ante cuya vehemencia no hay adversario que resista. Las explosiones de júbilo que recibe la liberación de Castellón asumen, en muchos casos, un aspecto incluso patético, ya que entre los legionarios, los habitantes reencuentran amigos, parientes y allegados, a los que creían muertos. Gracias a la conquista de los nacionales, no solo la ciudad, sino también las familias se recomponen. Se empieza bajo el símbolo de la victoria. El primer día ya, el Frente Rojo es derrotado por 4 puntos y enseguida los Flechas Negras ocupan el pueblo por el cual, a través de senderos que serpentean hasta el río Segre, se accede al frente. Esa es la voluntad de los legionarios, pasar, de modo que se pasa y se pasará. Tras el victorioso éxito de la primera operación, la ofensiva se intensifica. Ahora son los objetivos de Tarragona y Barcelona los que se persiguen con decisión. Y los legionarios, garantizando la seguridad de los victoriosos, continúan el avance implacable hacia el corazón de Cataluña por el camino de Castelldans, donde aguerridas formaciones rojas preparan febrilmente una resistencia que resultará, como todas las demás, inútil. Estamos en la zona desde la cual se moverán las acciones para la toma de Castelldans.
Desde el cercano pueblo de Alcanó, ocupado por los nacionales desde el segundo día de la ofensiva, han partido ya numerosos cañones móviles. Llegan nuevos refuerzos. Todas las divisiones se ponen en marcha. El ataque es inminente. Fueron los tanques legionarios los que dieron el golpe definitivo por el que la noche del 3 de enero, Castelldans cayó de repente y casi por sorpresa en manos de los nacionales. Sin embargo, la resistencia fue férrea. El estado del pueblo así lo demuestra. Mientras que el enemigo, a la fuga, busca salvación en dirección a la cercana Borjas Blancas, los que no han logrado huir son trasladados a campos de concentración. Seguir adelante, no detenerse más que lo indispensable. Preparar la nueva marcha y prepararse en la certeza de la victoria para nuevas y peores batallas. Pero esta vez, el avance ha sido casi sereno. Y ahora finaliza con el ondear de la bandera nacional. Seguid avanzando, un desnivel y una conquista. Y luego nuevamente en marcha por el camino que es un sendero de victoria. Así, la meta de este sendero se alcanza también pronto. Tarragona añade una hoja de laurel a la corona de los conquistadores. Pero aún quedan nuevas misiones por cumplir, orientadas hacia el objetivo final, Barcelona. La operación ya ideada sobre el papel se pone pronto en práctica. El ataque contra Igualada se desarrolla en toda su complejidad. Desde el automóvil, que se ve obligado a usar a causa de una herida reciente, el general Gámbara dirige las operaciones que aceleran la caída de los suburbios, donde los legionarios empezarán su marcha triunfal a través de toda la ciudad.
El general Gámbara y el Estado Mayor español acuerdan, sobre los planes ya trazados, las últimas disposiciones para la ocupación de la ciudad. Empieza la hora decisiva del avance nacional hacia Barcelona. Los objetivos militares del puerto han sido ya alcanzados por la aviación legionaria. Las llamas reducen en una implacable destrucción todo lo que podría favorecer la resistencia de los rojos. Ningún día como este dejará tanta huella en el recuerdo de los barceloneses. Ningún día como este infundirá en ellos mayor entusiasmo ni mayor reconocimiento entre los barceloneses. Todo legionario es un padre, un hijo, un hermano. Y las muestras de amor y de júbilo llegan a las calles que, casi 3 años después, vuelven a ver la imagen de Cristo. Un clima de auténtico y justificado delirio. De un género muy diferente es España, una grande y libre, producida en 1939, una vez terminada la guerra, y dirigida por Giorgio Ferroni, uno de los mejores cineastas del Instituto Luce. Con su tono triunfante, la película resulta a veces grotesca. Está dedicada fundamentalmente a la toma de Barcelona y a los ultrajes perpetrados por los republicanos a los lugares de culto. Es un gran elogio del falangismo y de la contribución fascista a la victoria. La célebre secuencia de las torturas a la que es sometido un nacional por parte de la policía comunista es poco convincente, si bien en la realidad sucedieron cosas peores. Esta guerra fue una lucha increíblemente sanguinaria y feroz, con atrocidades inenarrables, cometidas por ambas partes y más de 1 millón de muertos. El ministro de Asuntos Extranjeros, Galeazzo Ciano, visitó España una vez terminada la guerra y en un informe para el Duce describió la crueldad de la venganza de los vencedores. Todos los días se ejecutaban en Madrid 200 fusilamientos, 150 en Barcelona y 80 en Sevilla. Los documentos diplomáticos publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores documentan los numerosos intentos italianos de moderar a los franquistas. Algunos llevan la firma de Ciano, otros del mismísimo Mussolini, muchos del embajador italiano Cantalupo. No obstante, no consta que los franquistas hubieran dado mucha importancia a estas protestas. Últimos días de la Barcelona Roja. Desesperados llamamientos fratricidas encienden siniestramente las murallas de la ciudad, incitando a la población a resistir absurdamente. Mientras que en las calles, trastornadas, se levantan nuevas barricadas. La vida ciudadana perturbada por el caos bolchevique debe afrontar nuevos sufrimientos. Todo aquello que aún conservaba una aparente normalidad es sacrificado en un intento cuyo propósito delictivo convierte en víctima a la población que no tiene culpa alguna. El terror, la miseria, las penurias han aniquilado a estas mujeres y a estos niños, que obedecen mecánicamente órdenes que no comprenden. En otro lugar, la risueña pasionaria se ríe y el gobierno rojo celebra banquetes al son de la música. Tras el manjar empiezan los discursos. La ministra de Sanidad Pública y el presidente Azaña en persona pronuncian e intercambian con un florido estilo
mensajes de complacencia por la brillante obra desempeñada a favor del pueblo. Mientras tanto, talleres y fábricas permanecen obstinadamente inmóviles. Ante sus puertas cerradas, se concentra la espera sin esperanza de aquellos a los que les fue prometido un paraíso y se les dio la ruina. Esta gente a la que el hambre ha echado a las calles se aglomera ante las miserables tiendas de alimentos. Pero las provisiones son escasas y muy pronto la persiana se baja ante la decepcionada esperanza de aquellos que han quedado excluidos. Es duro para los adultos, es duro para los ancianos, cuya resignación aún les ayuda a resistir. Pero para los más pequeños, solo el instinto es lo que les habla y pide urgentemente lo que hoy también se les niega. Reina el desánimo y la desolación. Lo poco que hay, cuando hay, se comparte piadosamente con el más necesitado. Una sola ciudad y documentos precisos, implacables y acusadores continúan acumulándose contra la criminalidad roja. La furia de los milicianos, desencadenada desde el primer día contra las iglesias, no desiste en su objetivo de devastación y profanación. Se alza contra la catedral mutilada el irreverente pero vano desafío del saludo comunista. Al impulsivo escarnio, la solemnidad de la muerte responde con su sorprendida inmovilidad, que debería sonarles a advertencia a los vandálicos perturbadores. Que destruyan las iglesias si quieren, pero ¿por qué destruirlo todo? Puesto que muchas cosas son transformables en dinero, saquear todo lo posible es mejor que eliminarlo. Y los tesoros artísticos que adornan las iglesias pasan a formar parte de un ilegítimo botín. Donde hay sospecha de transgresión, cae implacable la checa. Un adiós mudo, sobre el que pesa la certeza de no volver a verse nunca más, es todo lo que se le concede al prisionero. Carrer de Zaragoza. En esta callejuela solitaria se esconde la checa para cumplir sus crímenes bajo una apariencia de justicia. En un tribunal de Candilejas, ante la absoluta indiferencia de los improvisados jueces, se celebra, con un procedimiento más bien sumario, un juicio que no pretende otra cosa que arrancarle al acusado la confesión de otros nombres. Así, con un simple gesto, al desgraciado a quien ya se considera condenado, es trasladado al antiguo convento de la calle Vallmajor y transformado ahora en cárcel. Una celda le espera, donde ante la imposibilidad de caminar ni moverse, el prisionero se ve obligado a sentarse en un taburete de superficie inclinada, mirando al suelo. Una luz implacable, que empieza a oscilar sobre los cuadros blancos y negros, con un ritmo monótono y obsesivo, junto a una melodía incesante y punzante, que captura la vista y lacera el oído de la víctima hasta el espasmo, se encargará de provocar la pretendida confesión.
Pero alguno de estos desventurados resiste. En este caso se aprieta el gatillo del terror, normalmente infalible. Se estimulan fusilamientos, de los que el condenado oye cada detalle. Si esta prueba también fracasa, se pasa a otras falsas ejecuciones, pero esta vez sobre la persona del prisionero. La certeza de la suerte que le espera, el aparato, los lúgubres preparativos, tal vez hagan más mella en su sistema psíquico que los tormentos sobre su resistencia física. Aquí la crueldad de los verdugos rojos alcanza el máximo de la sutileza. Si la descarga eléctrica no es suficiente para causar la muerte, basta, sin embargo, para provocarle al torturado espasmos semejantes a los que provoca la agonía. Frente a tanto sufrimiento, una sola opción tienen los que se quedan: abandonar la casa, la ciudad, sobre la que pasa como un vendaval el terror rojo. Pero esta huida duraría poco. Ya la aviación legionaria, anticipando la marcha liberadora de las tropas, domina el cielo de Cataluña. Ya las águilas de acero sobrevuelan la ciudad esperanzada. Hay que aplastar la resistencia. Y un huracán de fuego se cierne sobre los objetivos militares del puerto, barriendo todo lo que podría ayudar a los rojos a obtener nuevos aprovisionamientos, lo cual prolongaría esta lucha fratricida. Desafilada y torcida, la espada blandida por el marxismo catalán en nombre de una falsa ideología no seguirá hiriendo mucho más tiempo. Ahora los acontecimientos se desencadenan. Esta ciudad martirizada, que desde lo alto parece extenderse en un silencio de muerte, vibra con la esperanza de la llegada de las tropas liberadoras. La gran ofensiva de Cataluña está en pleno desarrollo. Nada conseguirá detener el irresistible avance de los legionarios. El obstinado bombardeo del Ebro, que destruye las últimas posiciones válidas del adversario, allana el camino para la marcha de las columnas legionarias, que avanzan velozmente a pesar de los últimos obstáculos de una defensa perfectamente organizada. La bandera de España y la de Italia ondean al sol mientras caen los últimos símbolos de la tiranía. Barcelona ha sido liberada. Alegre es el regreso tras la breve ausencia. España renace y la confianza parece comunicar sus colores a la naturaleza, que se enciende en una promesa de primavera anticipada. Junto a las legiones, la vida ha vuelto a Barcelona. En el primer día de ocupación, mientras en la retaguardia el servicio logístico tiende sus ramificaciones hacia la ciudad, los legionarios comparten su comida con la población hambrienta. Pan común y hermano, fraternamente compartido y consumido. Las alas de la guerra se han trasladado a otro sector. Ahora es un avión civil lo que ameriza en las aguas calmas del puerto. Es el Primo, un artefacto italiano. Allá,
Allí, donde antes de la intervención legionaria no llegaban más que artilugios de muerte, ahora llega comida para todo el mundo. Son barcos italianos que traen los primeros auxilios, las primeras provisiones para la ciudad. Bajo los colores de la bandera italiana y alrededor de los legionarios que alegremente se encargan de la distribución, la multitud se amontona feliz. Los niños ya pueden aguardar tranquilos. Su espera no será en vano. La auténtica alma española, que ni siquiera en las horas más tristes perdió su innata religiosidad, de nuevo puede acercarse libremente a Dios. Un altar de júbilo ha sido levantado rápidamente en una iglesia que los rojos habían destinado a almacén. Fuera de la iglesia, otra señal inequívoca de la reconstrucción. El auxilio social espera a los más pequeños para conducirlos a uno de los muchos comedores de la institución en el barrio chino, el barrio popular del puerto. Estas mismas instalaciones que ayer hospedaban a los sujetos más exaltados del movimiento anarquista catalán, hoy resuenan por la risueña algarabía de los muchachos que reclaman con impaciencia un almuerzo a la altura de su apetito. Una fe, una patria. El templo de la Sagrada Familia presta su escenario simbólico al orgulloso saludo de los jóvenes falangistas que marchan formados por la ciudad. A su paso desfilan los escenarios famosos de la Exposición Universal del 29. El Palacio de Exposiciones, las fuentes luminosas sobre la montaña de Montjuïc. Y como transformados por el nuevo júbilo que anima calles y plazas, los itinerarios más característicos de Barcelona, desde Plaza España hasta las Ramblas o la Plaza Cataluña. La bandera nacional descubre el Cristo de Lepanto, sustraído al clero en una de las profanaciones rojas, y hoy donado a la Nueva España, que ante la sagrada figura ha querido celebrar una solemne misa de nueva consagración en la Plaza Cataluña. Bajo el símbolo del Redentor, se recompone la centenaria unidad religiosa de la nación rescatada, así como en el símbolo de la falange, esta reencuentra intacta su comunión social. ...21 de febrero de 1939... 100.000 hombres, con la intrépida división Vittorio a la cabeza, se preparan para desfilar ante el generalísimo Franco, que llega entre dos alas de legionarios inmóviles ante el presente en armas, y escoltado por un espléndido cortejo de marroquíes a caballo. A su lado cabalga el general Gámbara, comandante al mando de las fuerzas legionarias. Altas ovaciones saludan la aparición del caudillo en el gran balcón. Las notas marciales de Giovanezza anuncian a las tropas legionarias, precedidas por el general Gámbara. Así pues, tras el estandarte del comando, llegan tropas voluntarias, sus colaboradores más inmediatos.
Precedido por el estandarte de la división, comienza el desfile de la victoria. Los oficiales marchan a la cabeza de los batallones. 19 batallones desfilan formados y compactos, con casco y uniforme de guerra, armas automáticas ligeras y pesadas, recién salidas del barro de la trinchera, de la atmósfera ardiente de la batalla. Las tropas proceden desenvueltas y marciales, elegantes y altivas. Un espectáculo de impecable precisión, de impresionante potencia militar. Tras los flechas negras, verdes y azules, representados por otros batallones, empieza el desfile de las artillerías y de los grupos de vehículos. Síntesis fulgurante de la fulgurante guerra moderna. A las conmovedoras notas de la Marcha dei Bersaglieri, secciones motorizadas de esta especialidad gloriosa, desfilan ligeras por la larga avenida, que se anima con el hermoso ondear de plumas. La marcha no se detiene. Lo que queda aún por recorrer será superado de un salto que conducirá a la meta definitiva, Madrid. Con la entrada de las tropas liberadoras, la ciudad que había visto la última resistencia de los rojos se convierte en la tumba del bolchevismo español. En un clima de epopeya se concluye uno de los capítulos más magníficos de la historia de la civilización, una civilización por la cual todo sacrificio de sangre es una semilla fecundadora de nuevas y más altas conquistas. Los novios de la muerte, producida por la Incom de Alessandro Pallavicini, es una pequeña obra maestra dedicada a la función desempeñada por la aviación italiana en la guerra. En su realización, el director Romolo Marcellini y el operador de cámara Mario Caraveri participaron durante 3 meses en combates en el cielo español. La película empieza con el bombardeo de los rojos sobre un pueblo en el que se está celebrando una procesión religiosa y termina con la exaltación de los pilotos fascistas que combatieron con valor contra una aviación mucho más fuerte. Las tomas son muy buenas y el guión fue escrito por uno de los mejores corresponsales de guerra italiano, Gian Gaspare Napolitano. El resultado final es una narración de la guerra tensa y dramática. Es el mito de la guerra aérea a modo de las epopeyas de los antiguos caballeros, sin mácula y sin temor. Es el segundo invierno de guerra. Desde los Pirineos a Andalucía, a lo largo de 1.500 kilómetros, 1 millón de hombres combate con desesperación. Pero la España nacional continúa su hazaña secular. El frente queda cerca de este pastor aragonés. Su pueblo celebra una procesión religiosa en memoria de los caídos. Nada puede turbar el fervor y la piedad de esta sociedad cristiana. Pero 2000 veces la rabia de los rojos ha bombardeado las poblaciones. Córdoba, Granada, Sevilla, Palma de Mallorca, Ávila, Valladolid, Zaragoza. La muerte llega desde arriba.
En Zaragoza, en un día como este, fue bombardeada la procesión de la Virgen del Pilar. Es el segundo invierno, la lucha es dura, encarnizada, inexorable, se desarrolla sin interrupción. La tercera batalla por Teruel tiene lugar en los alrededores de la ciudad mártir. He aquí a los heridos de esta lucha turbia y obstinada. Cada día recibe el nombre de una batalla: Alfambra, Muletón, La Muela, el Cementerio Viejo, Celadas. Amontonados en los accidentes del terreno, los refuerzos esperan la hora del último ataque, la hora de Teruel. En este viejo vagón de lujo se encuentran los mandos de la aviación legionaria, que ha asegurado a los nacionales el absoluto e indiscutido control del aire. He aquí el jefe de la aviación nacional y el jefe de la aviación legionaria. La comunicación con las escuadrillas es constante. Los mandos dejan ahora el comando para visitar los campos de aviación. Es desde Logroño donde los bombarderos pesados S-81, puño de hierro de la aviación legionaria, despegan hacia objetivos lejanos. Este aparato es el veterano del tercio, uno de los nueve que en el agosto del 37 empezaron la guerra. La historia de 2 años de combate está escrita en su fuselaje. Y fueron estos los aviones que vigilaron el paso del estrecho, desde Ceuta a Algeciras, de los 4.000 marroquíes y legionarios del tercio, el primer cuerpo de expedición del general Franco. Despidámosles en nombre de sus batallas: Andalucía, Extremadura, Castilla, Talavera, Toledo, Guadarrama, Madrid, Belchite, Brunete, Santander, Gijón. La gran cabalgata continúa y a la vanguardia se halla el grupo de caza. 580 aviones rojos han sido abatidos por estos novios de la muerte. Aquí tenemos a su comandante. En la carlinga de su aparato lleva los distintivos de los tres grupos gloriosos: Asso di Bastoni, Cucaracha y Gamba di Ferro. La alarma se dispara en el campamento del Asso di Bastoni. Despegue de las escuadrillas. Fiat, CR-32. Esta asombrosa afirmación de la guerra española es amenazadora. Y ahora la cucaracha. Hubo una época en la que todo el cuerpo de caza legionario se llamó la cucaracha. Ese nombre se lo dieron las banderas del tercio, que marchaban por la liberación del Alcázar, alegremente impresionados por el brío, la desenvoltura y el enorme valor del grupo de caza. Gamba di Ferro también se pone en marcha. Esta insignia tiene una historia heroica. Su primer comandante regresó un día de un duelo aéreo con una pierna destrozada por la metralla, ganándose la gloria y la medalla de oro. Es la primera vez que este heroico soldado sale del hospital de Zaragoza. Antes de regresar a Italia, ha querido despedirse de sus compañeros. Adiós, fieles camaradas, duros combates. Adiós, Gamba di Ferro.
Desde Aragón a los Pirineos y desde los Pirineos a la costa de Levante, los cazas escriben sobre los cielos de España: por aquí no se pasa. Mientras tanto, la máquina de la ofensiva nacional sigue avanzando. El destino de Teruel está a punto de concluirse. Y he aquí la infantería española, esta heroica infantería de Galicia, de Pamplona, de Navarra y de Castilla. Esta raída y sucia pero maravillosa infantería que ha maravillado al mundo. Estos soldados que se enfrentan a la nieve con las botas rotas y se dirigen hacia la ciudad que hay que liberar, hacia Teruel. La aviación legionaria, mientras tanto, ejecuta incansablemente sus acciones. Este es el comando del bombardeo rápido, los S-79. Radio Nacional. Ha terminado el programa especial dedicado a los combatientes. La velocidad de crucero es de 400 kilómetros por hora. La amplia autonomía de vuelo y el formidable armamento convierten estas máquinas en un instrumento decisivo en la guerra española. Una vez superadas las cotas altísimas de las sierras aún nevadas, descienden hacia los lejanos objetivos. Sobrevuelan Teruel. Aquí vemos la ciudad fantasma, desolada como una necrópolis, abandonada, vacía como una concha sobre la arena. En ella están puestas en este momento todas las miradas de la España nacional. El enemigo invisible está en los alrededores, al acecho, parapetado en las colinas, apiñado en los camiones, en la retaguardia, escondido, traicionero, repartido por el espantoso valle de la muerte. El campo de aviación ha sido alcanzado. Bajo las precisas bombas, el terreno enemigo se vuelve horrendo como un valle lunar. El cerco enemigo se debilita. La tierra aragonesa está bajo hierro y fuego. Una nueva oleada de S-79 le corta al enemigo las venas de la comunicación. Dentro de las máquinas de guerra, cada hombre ocupa su sitio. ¡Ese es el objetivo! ¡El bombardero apunta bien! ¡Aprieta el botón y da en el blanco! Los cazas legionarios montan buena guardia. La tierra se abre como un cráter. Los rojos emprenden su huida. Llega el momento de los 65 de asalto. Es necesario llegar sobre el enemigo mientras huye, para evitar que pueda recomponerse. Pero ya los cazas están en la retaguardia. ¡Los avista! Es una columna de convoyes donde se amontonan los milicianos derrotados. Buscan escapatoria por la carretera de Sagunto. Los cazas se lanzan en picado hacia la carretera. El enemigo es perseguido, ametrallado. Es preciso no darle paz, ni tregua, ni respiro. El escuadrón de los 65 llega compacto.
Los camiones de los milicianos se apiñan en un trágico desorden en la plaza de este pueblo desolado. Es la derrota roja. El cordón enemigo ha sido quebrado. La infantería se despliega tenazmente para el último ataque. Los tanques operan por las colinas, arrollan los últimos focos enemigos de resistencia. Pero ya la batalla está ganada. Desde este momento, Teruel ha sido agregada a la España Madre. Son los soldados de la vieja guarnición de Teruel que entran en la ciudad con la avanzadilla. Observen estas escenas. Es la primera vez en esta guerra que un operador de cámara ha podido acompañar a las tropas desde tan cerca. Todo se desarrolla en la primera media hora de ocupación. La vida se reorganiza en medio de los escombros. La pesadilla que ha durado todo el invierno se ha acabado. Vamos a las Baleares. El aire del Mediterráneo es suave, tibio, brillante. Mallorca. De los horrores de la guerra no se libró esta formidable isla. En agosto de 1936, tres cuartas partes de Mallorca estaban en manos de 6.000 anarquistas catalanes. Una escuadrilla de hidroaviones rojos desde Punta Mer se levantaba todos los días para bombardear Palma, sembrando el terror entre la población. Entonces, un grupo de pilotos legionarios llegó a la isla, destruyó los hidroaviones y apoyó las acciones terrestres de los nacionales. Los 6.000 milicianos abandonaron la isla a toda prisa. Una semana le bastó a la aviación legionaria para deshacerse de los rojos. A partir de entonces, en Mallorca, el ala legionaria se levanta todos los días. Ataca la costa de Levante. Destruye sistemáticamente puertos, fábricas de armas y explosivos, depósitos de gasolina y de gas, vías de comunicación, vías ferroviarias, puentes, viaductos y talleres de montaje de aviones rojos. En un vasto y sincronizado movimiento desde los campos del continente, otros aparatos despegan y destruyen los centros vitales, obras bélicas, concentraciones militares, fortificaciones, depósitos de la CAMSA, puentes, vías de tren, campos de aviación. Desde las islas y desde el continente, la élite de la aviación del tercio tiene la entera España Roja bajo su dominio. Cuando los aviones regresan y el tren de aterrizaje toca la hierba del suelo, vemos cómo acuden nuevos grupos de jóvenes. Son los motoristas, los armeros, los armadores, los electricistas, los hombres de los servicios, los especialistas, protagonistas anónimos del episodio.
Son ellos los que se encargan con celo del mantenimiento de los aviones. En su disciplina, en su abnegación, está el secreto de la continua eficiencia legionaria. Cuando los aparatos parten hacia nuevas y lejanas operaciones, es el propio jefe de la aviación del tercio quien da ejemplo. Toda la España Roja se encuentra bajo el martillo formidable de la aviación legionaria. Los puentes y las vías de tren, puntos clave para el tráfico y el aprovisionamiento, forman parte de los objetivos principales, pero apuntar, disparar y destruirlos requiere una pericia y una precisión de tiro perfecta. La reacción antiaérea es siempre intensa, rabiosa. Miren estas pequeñas nubes que flotan ligeras en la estela de los bombarderos. Son la metralla de los tiros de interdicción. El objetivo ha sido alcanzado. Cientos de arriesgados vuelos de guerra ejecutados a toda costa, dispuestos a cualquier sacrificio. La aviación legionaria empuja su acción hasta el corazón de la intención enemiga, desconcertándola, inhabilitándola, destruyéndola. Con la primavera vuelve la ofensiva nacional. Avanzan los legionarios del cuerpo, tropas voluntarias italianas. Son los días del Ebro. Las líneas enemigas arden en llamas por las explosiones. Estos son el comandante del cuerpo legionario y el Estado Mayor italiano en el puesto de mando. Ha llegado la hora H. El jefe de la división de los flechas da el pistoletazo de salida. El ataque de la infantería a las posiciones rojas delante de Rodilla se emprende con la confortación de los pequeños y rápidos tanques de la Legión. La tropa ligera se distribuye a modo de abanico por el terreno. Mientras van llegando los refuerzos que acuden ordenadamente a la retaguardia. Comienza esa grandiosa marcha de guerra que llevará a los valientes de las legiones negras a bañarse en el Mediterráneo. Es la flor del voluntariado y de las brigadas fascistas italianas, que ha ido en socorro de la tierra española. Veteranos de Málaga, Guadalajara, Bermeo, Bilbao, Santander. En este momento dos divisiones legionarias se dirigen al combate. Pero he aquí que salta la alarma por un ataque de la aviación adversaria. ¡Los rojos! Se da la alarma. Las baterías antiaéreas entran inmediatamente en acción. Los cazas rojos se escabullen siniestramente entre los disparos antiaéreos. Las tropas corren a refugiarse en la cuneta de la carretera y por los campos.
La reacción de la metralla antiaérea actúa rápidamente. Las baterías antiaéreas aceleran el fuego. La alarma ha dado sus frutos y los rojos se alejan. Pero entre las nubes aparece la escuadrilla legionaria. Miren bien a estos hombres. No dejarán escapar la ocasión de obligar a los rojos a combatir. Y con un gesto del comandante se lanzan en picado para cortarle el paso al enemigo. Descienden como posesos desde 5.000 metros. Las dos formaciones se enfrentan. Saltan chispas. Cada hombre mantiene su posición. La apuesta de este terrible juego es la muerte. El combate se fracciona en decenas de pequeños combates. El cerco de los legionarios tiene al adversario entre las cuerdas. El enemigo no se lo espera, pero acorralado ya no puede librarse. Está obligado a combatir. Un caza rojo ha sido alcanzado. Se cae, se estrella. Otros dos aviones, otros dos hombres se enfrentan. La nueva victoria es celebrada por la infantería, que desde cada rincón de este enorme anfiteatro natural asiste al combate. La España Nacional escucha todos los días en la radio el parte oficial diario. Esta es la plaza de Zaragoza. Combatiendo al enemigo en el aire, se han derribado hoy 11 aviones, 5 de tipo Rata y 6 Curtis. 2 cazas no han regresado a nuestros campos.